Carta Vieja, D&G Boutique, Ganadera 3E Esquivel, Repuestos y Herramientas a la Solución, Gamrow, Agroganadera Manchuila, Doctora Jessy Santa María, DV Animal Health Corporation, Seguros AIXA, Padrillo Skipper Zooms, de Rolando Durango, Berechi, Inveragro Panamá, Farmacia Lanix, Doctor Benigno Pérez, Pollos Express y Mundo Rodeo presenta Protagonistas. Bien, señores, tengan todos muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a Protagonistas de Mundo Rodeo en esta noche que nos honra con, o pues nos acompaña en esta noche el amigo Omar Ortega Vega. Está compartiendo o va a estar compartiendo con nosotros para hoy en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Y de verdad que, señores, a todos, oiga, feliz año, igual a usted, señor Omar, feliz año. Bienvenido a Mundo Rodeo. ¿Cómo se siente? Buenas noches. Buenas noches, Henry. Muy bien, gracias. Dale gracias a Dios que nos está con salud y que nos dé fuerza para seguir adelante con esto que está sucediendo ahora mismo. Sí. Okay, perfecto, perfecto. ¿Cómo está eso por los lados de Hualaca? ¿Cómo está eso por allá? Bueno, ahorita en Hualaca hay una calor muy grande ahora mismo. Verano. Me imagino. Y brisa también. No, la brisa no hay mucho, pero sí hay calorcito ahora mismo. Perfecto, gracias. Oiga, bienvenido a Protagonista de Mundo Rodeo. De verdad que Dios nos da la oportunidad, ¿no? En este segmento de Protagonistas, de conocer a vaqueros de nuestra provincia y de diferentes provincias, o sea, aparte de Chiriquí. Pero algo muy, muy especial que resaltamos para hoy, que vamos a estar compartiendo con el señor Omar Ortega Vega, es que él fue uno de los vaqueros que formó parte de esa selección nacional de la provincia de Darién, en ese primer nacional donde se incluye a la provincia de Darién. Entonces vamos a estar contando y conociendo esos inicios del deporte de lazo en esa provincia y también los inicios de él en el deporte de los lazos. Así que bienvenido a Protagonista de Mundo Rodeo nuevamente, buenas noches. ¿Cómo llega a conocer usted el deporte de los lazos? Bueno, Henry, mira, para serte sincero, eso lo conocí yo aquí mismo en Chiriquí, en Hualaca, mi tierra. Hualaca, okay. Sí, venimos una raíz de gente vaquera y entonces aquí, descendiente de mi papá, se llevó el don Rafael Rafi Beite, que era una escuela aquí para todos nosotros. Bueno, y así fue como conocí a Oblazo. Nos fuimos a la provincia de Darién a trabajar y en esto del 91 emigramos hacia allá. En el 92, 93 inventamos una pista nosotros, chiricando un primo mío con unos tíos que estaban ahí trabajando en una finca ganadera muy grande. Entonces hicimos una pista, pero para nosotros practicar los domingos porque eso no se conocía por allá. Bueno, a los 92, 93 por ahí se agregó un maestro de la provincia de Herrera que se llama José Espinosa, quien se bajó de un bus y se bajó porque vio la soviadera y pidió un caballo emprestado para soviar y le dimos la oportunidad. El hombre se fue mezclando con nosotros y él viajó a una reunión ordinaria en la provincia de Veragua, creo que fue con el señor Heriberto Pérez, de la provincia de Herrera, y logra federar a la provincia de Darién en el año 1994 para el 95, porque me explico, el 94 al 95, que fue el primer campeonato que participamos en la provincia de Herrera en Ocú, en la Feria San Sebastián. Okay. Ahí vinimos por primera vez a representar a la provincia de Darién. Así son mis inicios. Perfecto, perfecto, muy interesante. O sea, prácticamente viajan por cuestiones de trabajo a la provincia de Darién, ya que se agitaba o era algo tan común, tan normal acá en la provincia de Chiriquí, el deporte de los lazos. Ustedes adecuan o hacen una pequeña pista de lazo donde empiezan a practicar a las birrias, además, y pues llega esta inquietud de este herrerano un día pasando en el bus, se baja y pues empieza a tirar lazo con ustedes, y de ahí pues es donde inicia este inicio en el deporte por la provincia de Darién. Quizás lo que es el lazo o el deporte en sí no era algo que se practicaba en Darién, pero sí se hacía en la ganadería, ¿no? En lo normal.
pero no era algo que se practicaba. Y pues entonces ustedes o el señor, como nos indicas, pone de federado o pues como legaliza, ¿no?, a la provincia de Darién en esos entonces, en el 94, para el 95 ir a ese primer campeonato nacional de lazo, en Así lo mismo. cual ahí vamos a estar conociendo mucho más. Fecha de nacimiento, edad y dónde reside actualmente el señor Omar Ortega. Bueno, fecha de nacimiento 30 de octubre de 1973. Resido en el distrito de Hualaca Cabecera. Tengo 48 años. Perfecto, perfecto, 48 años. O sea, prácticamente cuando usted inicia en el deporte de los lazos, allá o que están, pues digo, pelado, ¿no? De poca edad, no eran mayores de edad, me imagino, en la provincia de Darién. ¿Qué edad más o menos tenía usted? Bueno, cuando yo vine al primer campeonato, iba para 18 años. De 17 a 18 años, pero todavía creo que no tenía cédula, porque Perfecto. andaba con un tío que me respaldaba. Ok. Perfecto, perfecto, muy interesante. Cuéntenos, o sea, entonces, ese primer llamado a la arena en ese primer nacional, cuéntenos un poco, en ese primer nacional teniendo 17 años, yendo para 18, pero representando no a su provincia chiricana, pero sino a la provincia de Darién, y en ese entonces se reúne con esos grandes, ¿no?, del deporte de lazo en Herrera, en Veraguas, en Los Santos, eso fue en Herrera el campeonato, pero se reúnen con esas provincias y en especial la provincia chiricana, y usted siendo un chiricano, dando o pues como quien dice, representando a la provincia de Darién. Bueno, para mí eso fue algo muy grande, por primera vez entrar a una pista cuando nunca lo había hecho, pues. Y con la alegría de que llevaba una emoción muy grande de soguear. Y bueno, me dieron mi oportunidad de soguear porque de verdad yo lo practicaba y lo hacía muy bien, muy buen trabajo todo el tiempo, una trayectoria muy bonita, porque yo trabajaba en una finca donde había mucho ganado y se sogueaba todos los días, pues, en el. Para mí eso es una alegría y más saber de cuando nos encontraba con Chiriquí, yo esforzarme, dar mi todo por el todo para soguearle a ellos. Inclusive José Víctor Estribí, una vez, ya después de la primera vez, José Víctor Estribí me tocó el hombro y me dijo, está clarito, chico, se acordó de mí, pues mucho tiempo que no nos veíamos, porque para mí era una alegría salir porque encontraba gente de por acá y de todos lados, hice muchas amistades en todo el país. Porque en sí le di la vuelta a la República en dos ocasiones. Perfecto, perfecto. Muy interesante, muy interesante. O sea, se llegaba, ¿no? Y se compartía, como siempre, un compartir en un campeonato nacional de lazo. Ya cuando ustedes van como provincia de Darién, ¿qué provincias estaban? ¿Ya qué provincias estaban realmente en ese primer campeonato cuando usted fue por primera vez? Bueno, en ese tiempo no existía, nada más eran las 9 provincias con Darién, que se empezó en ese año 95. No existía Panamá ni los Chiriquí Occidente, era Chiriquí un solo cuerpo, ni Panamá, nada más eran Panamá Metro. Oeste no había salido todavía. O sí había salido, pero creo que se habían retirado y habían hecho una para y hasta que volvieron a regresar después. O sea, estaba Sí. Panamá, Colón, Sí, estaban las otras Darién, provincias. Chiriquí. Darién es todo nuevo. Ajá, entró nuevo Darían Darién, ustedes, ¿no? Darién, Chiriquí, estaba Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Coclé, ok, Bocas del Toro, y Bocas todas, del todas Toro, estaban. ok. Lo único que no habían era las dos que salieron, que fue Panamá y Chiriquí Occidente. Panamá Oeste y Chiriquí Occidente, correcto. Perfecto, perfecto, muy interesante porque nos trasladamos en esos entonces, no esos años mozos, como bien dice uno, 1995, de verdad que está muy interesante porque hoy en día, ¿no?, existen y con el pasar del tiempo, ¿no?, esta provincia de Darién, está esta provincia de Darién que poco a poco agarra auge, que poco a poco agarra buenos hogueros, que poco a poco están, como quien dice, marcando, marcando, marcando. Incluso es una de las provincias de Darién que cuando compite con Los Santos, con Veragua, con Chiriquí Occidente y Chiriquí Oriente, vea,
Ese Darien viene que incluso a veces en la ronda regular o en las primeras competencias no hacen tantos tiempos espectaculares, pero llega incluso unas competencias contra estos equipos y llegan y hacen una vuelta perfecta. En ocasiones he tenido la oportunidad de verlo, o sea, cómo ha engrandecido el deporte y ha crecido el deporte en la provincia de Darién, y pues siendo ustedes, como quien dice, unos pioneros, unos fundadores, en lo cual una casualidad, ¿no? Que le toca a usted en estar en la provincia de Darién haciendo trabajo con su tío y compañías, y entonces se da esta birria, se legaliza la provincia y usted, pues como quien dice, representa por primera vez a la provincia de Darién. ¿Y quiénes más, aparte de usted, siendo chiricanos, también representaron a la provincia de Darién en ese entonces? Sí, ya le cuento. Mire, Chiricano estaba Don Nato Vega Jr., estaba Carlito Quintero de Puerto Almuelles, mi persona, eran los tres, dos señores, pero nunca salieron a representar, solamente solían interno ya, que eran el difunto Don Nato Vega, padre, y el difunto Agustín Guerra, que también participó, pero interno, no llegó a salir para campeonato. Pero sí fueron unos fundadores y buenos vaqueros que nos enseñaron a marcar a los que había ganado. Qué bueno, qué bueno. Entonces, de Darién habían algunos vaqueros también. Sí, correcto, gente de Darién es una mezcla de santeño, veragüense, chiricano, cocosano, eso hay de todo. Inclusive hasta gente de la raza negra también están sobeando ya. Se han mezclado en el deporte. Sí. Perfecto. Pero entonces, en aquel entonces sí hubieron algunos integrantes de Darién en el 1995. Sí, correcto. ¿Cuántos habían? De Chiricano éramos tres y veragüenses habían también. Les puedo mencionar hasta nombre de la gente que fue el primer equipo Con mucho gusto, que con mucho gusto. bueno, el equipo lo presidía el maestro José Luis Espinosa, Franklin Mojica de Veragua, que era el director. La madrina nosotros la conseguimos prestada a la provincia de Herrera, se llamaba Lady Osorio de Peñachata de Ocú. Seguía Donato Vega, seguía Carlos Quintero, José Sánchez, Rufino Marín, Eric Herrera, Miguel Domínguez, José Vergara, Sebastián Marín, Juan Sánchez, Elpidio Sánchez y algunos que se mezclaron de acá, que para de acá provincia de Herrera, que nos ayudaron por la primera vez. Así fue la selección que conformó Darién en ese año 1995. Estamos Perfecto, claros en eso. perfecto, muy interesante, muy interesante. ¿Cuántos campeonatos nacionales y clubes ha podido participar usted? Bueno, del 95 en adelante tuve 14 nacionales de lazo, 14 nacionales. De clubes campeones en Darién tuve 6 por el equipo ranchero de 5 estrellas. Y acá en Chiriquí, ahora que me vine, voy para 8 años de estar acá en Chiriquí. Fui a una selección con la federación, pero no federado, en un camping resort en Colón. Eso fue en el 2015. Y también en el 2015 fui integrante del equipo de José Luis, de José Estribí, Luchito Estribí, pues. También que salí por esa gente, pero no pude ir a ese campeonato porque no me dieron permiso para participar. Pero también formé parte de ese equipo campeón. Equipo muy bueno aquí del Oriente Chiricano. Sí, claro, lo conocemos, lo conocemos. Y actualmente, a ver, háblenos un poco entonces de una vez haber conformado ese equipo de la provincia de Darién, por lógica está que iban a conformar un club, ¿no? Sí. Háblenos de ese primer club que formó parte Omar Ortega Vega. Y correcto. Ese club se llamó Los Indios de Zapallar, el primer equipo que salió federado con la federación. Fue el nombre que le escogió el maestro José Espinosa. De ahí salió un señor que conformaba además a Manuel Domínguez, que hizo una pista en Nicanor de Darién, donde nosotros de Santa Fe de Darién íbamos a caballo por tierra a eliminar allá, cuando ya se formaron, porque al principio fuimos de a dedo. Pues no había mucha gente, como 2 o 3 años fuimos de a dedo
Y de ahí ya cuando se empezaron a sacar las elecciones, entonces empezamos a viajar interno allá. Así lo hacían. Sí. ¿Qué tiempo demoraban ustedes más o menos de Santa Bueno, Fe? a caballo hacían, no, imagínense que yo llevaba un caballo de trabajo y el caballo de los lazos al lado de la mar. Como 3 horas, más o menos. Oh, 3 horas Tendría para cuatro. llegar, tirar los lazos y 3 horas entonces para regresar. De noche, en la noche, ya en la noche. Oh, pero no es. Así era la provincia de Darién, y entonces no había tanto vaquero como ahora, y la carretera no era muy buena, y eso, y la gente de poco le gustaba eso, pues, al principio. Ahora sí tiene una fiebre de lazo muy bueno en Darién, se corre un ganado muy excelente, que creo que, si no me equivoco, es una de las provincias donde se corre el mejor ganado a nivel nacional. Usted ha ido, yo sé que usted ha ido allá. Sí, correcto, correcto. Tenemos una pista que es de la federación de todos nosotros. Aunque yo esté acá, soy miembro de esa federación también allá. Sí. Ayudé, pues, para que se construyera esa pista. Pero da mucho, mucho orgullo realmente conocer toda esta historia, conocer cada uno de estos vaqueros, conocerlo a usted en especial, porque es el lazo que hoy en día se ve más fácil, ¿no? Se ve fácil. Sí. Para muchos se ve fácil, para muchos le ponen un caballo, solamente van como quien dice bien alineado y van porque son buenos, ¿no? Y se han ganado eso y han tenido y pues tienen un club que los han comprado o los han llevado y lo han hecho. Pero en aquel entonces el deporte de los lazos se hacía uno como para convivir cosas familiares. Sí, Dos, correcto. era algo que en realidad nacía del corazón porque vea, realmente aguantar 3 horas sentado en un caballo de trabajo, ir a un lugar, tirar 3, 4, 5 lazos y regresar de nuevo y vaya de nuevo o cada 15 días o vaya el siguiente domingo, eso es realmente, esa es la meca, ¿no? Del deporte, de lo que se sembró en aquel entonces. Tanto en cualquier o en todas las provincias, lo que se sembró para hoy en día ser lo que es, aunque exista ANALPA, aunque esté la Federación Nacional, aunque esté los no federados, o sea, ese fue realmente el núcleo, el centro del deporte de los lazos, o sea, y el que iba, iba el que podía, El como que podía. bien usted Así lo mismo dice, es. correcto. De verdad que es muy, muy interesante porque realmente hoy en día se elimina en Darién, hoy en día casi en todas las provincias se eliminan y es bonito conocer estos entonces, estos inicios del deporte y de verdad que nos llena de mucha satisfacción porque realmente se merecen tanto usted y todos los que iniciaron el deporte de los lazos. Pues este reconocimiento realmente, este reconocimiento porque fueron esas personas que sembraron esa inquietud de lo que hoy en día es el deporte de los lazos a nivel nacional. Muy interesante, señores, compartiendo con el señor Omar Ortega en Protagonistas de Mundo Rodeo. Señor Omar, ahora, hoy en día, ¿cuál es ese club en el cual usted pertenece? Bueno, actualmente pertenezco a un equipo se llama Nueva Generación de Los Ángeles de Gualaca. Soñé con Luchito, pero ese equipo se desintegró y quedé con la Nueva Generación de Los Ángeles también. Y es de. El de Gualaca, de Los Ángeles de Gualaca. Pero es de quién? ¿De quién es el propietario del Ah, equipo? ok, ya le digo, ese es de Graviel Gustavino. Perfecto. Gabriel Gustavino. Ok. Anécdotas que desea compartir con nosotros aquí en Protagonista de Mundo Rodeo de estos años de gloria, estos años que pudo lucir camisetas en el deporte de los lazos por la provincia de Darién y igual por la provincia de Chiricana, ¿alguna en especial que quisiera compartir con nosotros? Sí, cómo no, yo tengo, si me puedo contar las anécdotas que yo tengo aquí, hablamos toda la noche de lazo. Sí, oiga, mire, tengo una anécdota triste y otra buena, pero cosas pues ya acá de los lazos, acá en Chiriquí. Bueno, una anécdota que le voy a decir triste fue porque en un mundialito interno que nosotros celebramos allá en la provincia de Darién, todavía yo estaba allá,
¿cómo le digo? Recibí una noticia muy desagradable. Fogueando nosotros con un equipo intocable, que era un equipo que estaba peleando la final. Me pasan la información en la mañanita que mamá se había acabado. Entonces, un tío mío me dice, espérame, espérame que yo te voy a llevar a Chiriquí. Se llama José Domingo Rey. Ok, está bien, me quedé por ahí. Oiga, le voy a decir que la gente de Darién tiene un corazón muy sano. Me ayudaron como usted no se imagina, y pero sí sogué con ellos. Terminé la cuestión para antes de ir a la final, pues terminé pues la ronda regular y de ahí me vine para acá. Pero esa es una anécdota muy dolorosa, porque saber que uno viene de un extremo a otro extremo a encontrarse con un familiar de uno que ya no lo va a ver más, esa es una anécdota muy incómoda para mí, pues, pero me pasó. Claro. Y ellos se compartieron conmigo. Me ayudaron en todo, pues. Otra, una vez el campeonato en el 2000, en Centauro se jugaba. Venimos empezando, venimos en unos caballos bastante, eran caballos criollos. Estoy aquí, Chiriquí, todo el tiempo a caracterizar por tener un ganado muy bueno, la pezuña. Y echaron un ternero rojo de Roberto, me acuerdo como hoy, Roberto Veitia. Y nos vamos entendiendo en esa pista. Y le he puesto un sogazo a toda soga, pero el caballo de la velocidad que llevaba me pasó en la meta, no lo aguanté. Entonces allá al otro lado había un carro parado así, pega un grito, un hombre que se llama, no sé si te de conocerlo, Ariel Araú, Okay. de la agropecuaria Los Arieles, esa gente. Me dijo, compa, venga para acá, dice que usted ha hecho un lazo de hombre, dice. Estoy aquí así. Chiriquí no se ve porque esta gente está acostumbrada a soviar ganado a los cortitos. Pero usted ha soviado, lazo que merece un trago, y me dio un trago de Chivas Regal y yo me tomé eso. Me dice, no se preocupe, bájese de ese caballo que yo mañana le traigo un caballo. Me trajo un caballo a Palusa, que cuando yo me monté en ese caballo no me hallaba. No me sentía, porque mi caballito era una tablita comparado con ese caballo. Bueno, le voy a decir que eso fue, lo trajo el domingo en la mañana y creo que tiraban los cuatro lazos y no le fallé ninguno. Caballo de Ariel. Una ventaja, anda bien montado. Son anécdotas muy bonitas. Son cosas, ¿no? Son Y así. cosas. ¿Y así qué? Otra cosa que yo son cosas que pasan en el deporte. Los lazos son cosas bonitas para recordar. Yo me gustaba este programa, soy seguidor porque usted realza al hombre campesino, al hombre que le gusta el deporte, al hombre de a caballo. Eso es muy bonito. Con mucho gusto, y después que Dios nos dé la oportunidad y la salud y las ganas, ahí vamos a llegar a muchos vaqueros más, muchos protagonistas más. Solamente es pedirle a Dios salud y primero Dios, no vamos a estar compartiendo en conjunto tanto como con usted y muchos vaqueros más. Pero ¿sabe qué me viene a recuerdo, no recuerdo, sino cómo me pongo a pensar un poco al respecto? Sobre lo que me dice, lo que comentó ahorita, de que realmente vaquero, pero de a pulmón, de a hombre, en el sentido de que tenía que dar, usted era casi el 60% y el caballo un 40%, como nos Es lo comenta correcto. y como nos lo dice, ¿no? ¿Y cómo era eso de un extremo a otro extremo y había tantas diferencias, ¿no? Lógico, y se sabe. En Chiriquí, no estoy diciendo que sea así, pero en Chiriquí se ha caracterizado de tener desde los inicios, ¿no? Han invertido en tener y en tener y en tener caballos cuarto de milla e ir comprar importados, traer, etcétera y demás. Pero cómo se fue poco a poco, con el pasar de los años, dando un burraje, trayendo una de allá criolla, poniendo otro acá, que y mucha gente aprovechaba estos tipos de campeonatos nacionales de lazo para sincronizar a los animales, a las yeguas, o sea, a las yeguas, para llevarle incluso allá el que podía llevar una sangría y chuzo la llevaba y la tenía, y aprovechar allá y bien quién podía negociar para ver por ahí
y a ver qué caballo, mira, aquí este se ve bien, este sale en tanto, y si podía, y el que mira, el que iba por un burraje free, bendecido era, y era pues como quien dice, eso era algo como algo normal de ver en un campeonato nacional de lazo. Hoy en día se ve, pero no tanto como en aquel entonces, que de verdad así fue que se fue, como quien dice, mejorando poquito a poquito la genética a nivel nacional, e incluso el que podía de diferentes provincias traían su caballo bueno, o venían a Chiriquí, o iban a Veraguas, o iban a Los Santos, a muchas provincias, a Coclé, a comprar un caballo bueno y se lo llevaban para su provincia, y ahí iban poco a poco mejorando la genética. Es de verdad que da tristeza y da mucho dolor, pues, al respecto de hoy en día, ¿no? Cómo son los caballos, y como bien usted lo dice, Ariel le prestó un caballo, ¡oh! Es una locura, o sea, nada más en el sentarse uno en el caballo, cambia todo por completo, cambia todo por completo, Así mismo es. y de verdad Pero que, ajá. así como usted dice, con medida del tiempo, Darién ha superado en caballos bastante, Mucho. ya no es el Darién de antes. Exacto. Ya después, con el tiempo, el 2004, por ahí, ingresé a trabajar con un chiricano de acá, del Porvenir, de Bugaba, y ese hombre sí mejoró los caballos, y sí vino yo a montar caballos, bueno, de ahí para adelante. Y bueno, todo el tiempo tuve la destreza de marcarle a la gente, y ya le ganaba a la gente. Porque en verdad, yo cuando venía a los campeonatos me gustaba foguear, de Claro, verdad. claro. Qué bueno, de verdad que es muy bonito y es muy bueno tocar y conocer cada una de estas anécdotas, de estos inicios, porque es lo que remarca y marca la vida de uno. O sea, marca la vida de uno para el día de mañana perfeccionar, para el día de mañana ser mucho mejor. O sea, y recordar lo que tienes o lo que tuviste antes, y si hoy en día estás mejor, dele gracias mucho a Dios y de verdad que muchos vaqueros completos hay a nivel nacional. Sé que hay muchos vaqueros que hay que llegar y que Dios primero nos dé la oportunidad de llegar y compartir, así como en esta ocasión lo hemos hecho con usted, Omar Ortega, y que de verdad, hablando ayer con usted un poco, me he dado cuenta que no se pierde ningún protagonista de Mundo Rodeo. Siempre está anuente, siempre está pendiente. Y sé que así como usted, hay muchos hoy. Mire qué dicha, ¿no? Hoy le toca a usted. Hoy pudimos, pues, y estamos conversando en Protagonista del Mundo Rodeo. Qué bueno, qué bueno. ¿A qué se dedica en la actualidad, señor Omar? Bueno, ahora mismo, con esto que está pasando, está un poco quietón. Trabajo con un hermano mío en David, en una construcción que tiene por allá. Así estamos. Y cuando se puede, se monta caballo y cuestiones así. Sí. Perfecto. Vamos a un pequeño, pero pequeño cambio comercial, señores. Pero al retornar, vamos a hablar un poco aquí con el amigo Omar Ortega de una imagen que él nos envió, nos hizo llegar ayer. Es una imagen que de verdad nos llama mucho la atención, pues porque traemos al recuerdo a lo que nos comentó el señor Ricardo Citón en una entrevista, que él mismo me lo dijo ayer. Dice, recuerdo esa entrevista, por eso digo que me doy cuenta de cómo sigue paso a paso Protagonistas de Mundo Rodeo. Y me dice, en aquel entonces, de cuando el señor Ricardo Citón comentó de ese seguro, ahí yo tengo un carnet, incluso de ese seguro de en aquel entonces, y aquí está para compartirlo con ustedes. Y vamos a hablar un poco de ese seguro, de cómo se otorga ese seguro, cómo consiguieron ese seguro y en qué año fue, como quien dice, para revivir ese pequeño momento aquí en Protagonistas de Mundo Rodeo. Ya retornamos en breve con mucho más de Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Voy a un pequeño cambio comercial.
Bien, señores, retornando después de este pequeño cambio comercial a través de arroba Mundo Rodeo 5 en Protagonistas de Mundo Rodeo. Nos encontramos hoy compartiendo con el amigo Omar Ortega Vega. En Darién es muy conocido como Omar Vega. En Darién, en la provincia de Darién, muy conocido como Omar Vega. Señor Omar, cuéntenos un poco cómo se da esto de esta iniciativa, este momento en el que se otorga al vaquero un seguro, en el qué año fue. Cuéntenos un poco al respecto de ese seguro que usted conserva, o esa imagen, o esa cuestión, esa identificación que usted estaba acreditado, pues, o asegurado en ese entonces, en ese nacional, o en qué, en, cómo fue, si fue un nacional o dónde fue que se realizó esto. Bueno, Henry, ya te digo, eso fue en el año 1998, una pista que había en las Américas, en Panamá, en Tocumen, por ahí. Eso creo que fue iniciativa de don Sergio Guisola y don Ricardo Gitón, creo que fueron los que propusieron eso, de un seguro de vida de los días que se ejercía el campeonato, pues, los 10 campeonatos, por si el caso se golpeaba algún vaquero, que le fuera más cómodo los gastos de alguna cosa, pues que a veces se dan accidentes. Bueno, esa vuelta no me di cuenta que pasó nada, pero así vino a caer ese carné. Yo lo conservo porque se usó ese año y de ahí adelante no se ha vuelto más a utilizar. Pues no sé qué pasó la federación, se perdió eso ahí, pero sí, eso salió en ese año, 98, Panamá. Háblenos un poco de ese reconocimiento que está detrás ahí sosteniendo pues el carnet prácticamente. Háblenos un poco de ese reconocimiento que recibió, bueno, usted. Ahí, no, yo recibí varios reconocimientos ahí de manos de don Ricardo Gitón, Evilla, que bueno, tengo una que todavía la uso, me la dio en el 98, 99, pues, fui esa, hay una placa ahí que fue como dos o tres veces fui mejor lazo de la provincia. Hay otra grande que está al fondo, no sé si se ve. Esa fue en Darién. O sea, me la dieron en el 2013 por ser miembro del primer, creo que fue miembro del primer miembro de la selección de la provincia de Darién. Nos dieron un homenaje, pues eso. Ahí se ve, es como parte, como una placa, ¿no? Sí, correcto, por más grande. Hay una más pequeña. Aquí lo vemos a la derecha, prácticamente una placa que se ve a la derecha, donde hay como una silueta de un vaquero con un ternero, ¿cierto? Esa es otra foto de lazo, cuestión del campeonato y cosas así. Ah, ok. Sí. Y bueno. Qué bueno, qué bueno. Y eso es lo que realmente uno se lleva el día de mañana, señor Omar, ¿no? Sí, cómo no, cómo no. Tuve mucha oportunidad de ser campeón individual, porque en verdad también lo a que usted no lo crea, en campeonato cuando recién empezamos, andaba más mal montado, pero fui de los hombres que tiré, que el tiempo nada más eran 3 días de campeonato, si mal no recuerdo, eran 18 lazos. Fui de los hombres que en varias ocasiones los tiré los 18 y los cogí todos. ¿Sí? Pero lo único, la distancia. Sí, correcto, me ganaron por tiempo, tuve una vuelta en ahí, inclusive en esa pista ahí mismo, peleando con Francisco el Pancho Castillo, de aquí chiricano también, estuve metido en el pelotón ese de los individuales. ¿Sí? También, pero bueno, son cosas, pues, que se dieron. Correcto, correcto. Bueno, que mire, que eso son cosas que quizás la gente no las sabe, pero por eso le digo que este programa le busca la raíz a las cosas del deporte, los inicios del deporte. Claro, claro, qué bueno, de verdad que es un gusto conocerlo a usted y de verdad conocer también de así como lo dice, que estuvo peleando en ocasiones el campeón individual. Lo único... Lazo rápido también. Sí, sí. Una vez con Heriberto Pérez en el camping. Y yo le tenía unos 70 y él me hizo, creo que unos 60 y algo, me tumbó. Pero lo tuve casi como por tres días. El lazo más rápido. Okay. ¿Sí? Son cosas que se dieron. Claro, claro, claro. De eso se trata. De verdad que muy interesante. Señores, compartiendo con Omar Ortega, un vaquero chiricano de nuestra provincia chiricana, en lo cual hace sus primeros pininos de campeonatos nacionales de lazo, pero por la provincia de Darién. Un vaquero que ha tenido en ocasiones la oportunidad de compartir con grandes hogueros en el deporte de los lazos. ¿Tiene algunos hogueros en el deporte
que ha podido compartir usted así de renombres, de mucho reconocimiento, que pudo usted compartir, sea en pulo, algo en el momento? Sí, cómo no, mire, soñando en campeonato con Rafael Veite, con Ricardo, con Minguito Quiroz, Andy Guevara, Eka, toda esa gente que los codiamos los lazos. Por eso le digo que me gustaba soñar a esa gente, porque esa gente tenía una composición de equipo muy bueno. Sí, ah, otra cosa que no le he dicho, fui miembro del equipo del campeonato ese 2010, que peleamos, Darien pelea la final con Occidente, yo andaba metido en ese pelotón, equipo de los Bayos, de Okay, Darien. okay, okay. Sí, toda esa gente. Qué bueno, qué Entonces, bueno. siempre hay algo de historia en los lazos. Exactamente. Ese arma letal que nunca va a olvidar Omar Ortega Vega. Esa arma Bueno, letal. le digo que ya en los años, no al principio, porque al principio no andábamos muy bien montados, pero ya del 2004 hacia adelante, el señor Anel Núñez me llevó un caballo de acá, Chiriquí, de la de Toño Veitia, se llamaba Hierro, caballo que me sacó varias veces a los campeonatos. Y de problemas también estuve a punto de quedarme y venía con un lazo rápido y me entraba la gente. Oh. Sí. Alguna preselección así de problema o de apurito y pudo recortar tiempo y entrar aunque sea de 14, 15, 16. Sí, cómo no. Tuve una vez para venir a un campeonato, si no me mal no recuerdo, en Los Santos. No, al principio no me fue bien. Y pues bueno, que hay que aceptar también que también no tenía muy buena disciplina, estaba más nuevo y me gustaba también. Y bueno, me fue mal en las primeras vueltas y estuve a punto de retirarme. Me dijeron los compañeros, no, dale que tú puedas, dale que tú puedas. Oigan, me fui el caballo ese, el Hierro, y me le fui metiendo, y me le fui metiendo lazo de dos y dos y algo, dos y algo, hasta que me metí como de 14 a venir al campeonato. Eso se fue el campeonato que se dio, el campeonato en la Feria de Los Santos, la Feria de Azuero, creo que se llama, se era un campeonato ahí en el 2006, creo que me parece que fue, si no mal no recuerdo. Qué Por bueno. ahí tuve esa anécdota también. O sea, he tenido muchas cosas. Son cosas que pasan, ¿no? Háblenos un poco. Ok, ya nos habló aquí de ese carnet, ya lo tocamos. Ese consejo a esos infantos juveniles de parte de Omar Ortega Vega. Bueno, antes que todo, los muchachos nuevos tienen que tener humildad, sencillez, ser una persona humilde para lograrlo. Otra cosa, respetar los reglamentos de la federación, que eso es una cosa que ellos se van formando y no es correr por correr, soviar un ternero, ya, pues tenemos que tener orden y respetar los estamentos de la federación. Para eso es un deporte que tiene sus reglas y hay que hacerlas cumplir. Y si uno no forma a esos muchachos con esa formación, no vamos para ningún lado. Primero que todo, ser propio. Son mis palabras que yo les deseo y que no dejen de estudiar. Porque el estudio es lo principal para todos ellos. Perfecto, perfecto. Muy interesante, muy interesante. Cuéntenos un poco por aquí que tenemos como quien dice en stand-by. Háblenos un poco de su mecánica, la mecánica de Omar Ortega Vega. Una mecánica en especial, o la mecánica que usted utiliza. Bueno, sí, sogueo con un lazo mediano, tres rollos. Me gusta entrar a la pista mareando la soga, boleándolo. Meto el caballo, me quedo mirando cómo acomodan el hilo, el fao. Llevo el caballo hacia atrás y pido puerta. Dos, tres vueltas nomás. No soy de marear mucho. Muy Ese es. sereno, muy pausado. Ah, Sí. hoy en día, ¿no? Con la experiencia, ¿no? Ajá. Qué bueno, ahí se ve una o dos almareadas y solamente llega y lo amarra. Esa fue una pista de los fundadores de Gualaca, que se ve uno de los videos que me envió. Verá que muy Bueno, interesante esa mecánica. O sea, entonces, ¿cuántos rollos utiliza? tres rollos. ¿Lazo grande, lazo pequeño? Bueno, dependiendo del ternero, yo lo Perfecto. ajusto si hay que ajustarlo. Si es muy grande, va normal. Y si es pequeño, lo redujo, ya la práctica no la va cogiendo ahí.
Ah, otra cosa, si hay que dejar cerdo en la mano, también lo dejo. Algún rollo que tenga que dejar. Dependiendo si el caballo se pega mucho, ahí mismo uno Se monta. recoge. Ajá. Exacto. Qué bueno, qué bueno. De verdad que muy interesante, señores, muy interesante compartiendo con Omar Ortega Vega. Muchas amistades, señor Omar. Le envía saludo especial aquí. Muchas personas le están enviando saludos a mi amigo Omar. Pregúntele, dice, por la yegua Valla. Aquí me están diciendo, dice Henry, pregúntele por la yegua Valla. Ese es el amigo Eddie, Eddie Edison 26, que dice, Henry, pregúntele por la yegua Valla. Bueno, alguna, no sé. Sí, en la yegua Valla muy buena, que también tuve. Si yo le digo, yo tuve, monté muchos caballos, ya los últimos buenos caballos, y los sacabas o ya los campeonatos, y a los fogueos que hacían los de Darién con en Platanares, venían a soñar en Panamá, fogueando. Entonces, Eddie Caballero participaba para Colón, Panamá, siempre estábamos en. Yo lo vi, soñamos juntos también por allá, pero una provincia, él en una y yo en otra. Okay. Nos vimos. Ese dice por acá, ese pregón que se le escuchaba siempre a Omar Vega. Ah, sí, por mi cerca no hay. No le copiamos muy bien, como que se cortó, entrecortó en el momento. Estamos teniendo un poquito de problema ahí con la señal del amigo Omar Ortega. Vamos a ver ahora. Ahí a ver si se restablece en un momento. Ahora sí. Le escucho, le escucho. Ahora sí digo, que nos diga el pregón porque no se copió muy bien ahorita. Ah, por mi cerca no hay portillo. Eso quería decir que, como yo fui abridor de la competencia, yo le decía a los compañeros que había que amarrar, pues, como a pecharlo, que había que soguearle a la gente, pues. Hubiéramos decidido a soguear. Que por eso salió eso de por mi cerca no hay portillo. ¿Alguno más? Soy soga de amarrar por canto la rabiza. A lo que quieran, pues. Qué bueno, de verdad que son pregones, ¿no? Que incluso son cosas que se escuchan siempre antes de un vaquero entrar a la arena. Casi siempre, vamos muchachos, vamos no sé qué, recuerden que no sé qué, la palmetada en la espalda y esto, y recuerde que ustedes no sé, o sea, tantos pregones, tantas cosas que realmente siempre se escucha y sé que muchos se identifican con estos pregones en estos momentos del amigo Omar, y algunos tendrán unos de ellos, porque de eso se trata, y eso es lo bonito del deporte de los lazos. De verdad que sí, y muy interesante, señores, en protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Ese apoyo incondicional de la familia, cuéntenos un poco. Ah, oh, sí, muy bueno. La familia mía ha sido muy cooperadora, muy unida en este deporte. Tanto mis hijas que están allá en Darién, en Panamá, fueron madrinas también de los equipos allá, y mis hermanos aquí también siempre han estado apoyándome en lo que se puede. Siempre que vamos a los lazos, por ahí están por ahí pendientes, hasta en ayuda, pues, para que vaya. Sí. Perfecto. Algo más que quisiera agregar, señor Omar, ya prácticamente en la recta final de protagonistas. Bueno, sí, Henry, antes que todo, darte las gracias a ti por haber tomado en cuenta en en gran entrevista. Algo muy bonito, que como te digo, soy seguidor de tu página. Dale gracias a Dios que nos tiene con salud, a toda mi familia, a todos mis compañeros, el Deporte Lazo en Darién, los que no de acá también. Saludar para padre Caco allá en Darién. Hilberto Pérez Herrera, los Ubaños allá en Platanares, Chepo, mi compadre Gardo Guerra, también es otro soguero bueno que fuera, bueno que se le hiciera otra entrevista, tiene muchas cosas de contar de Cachiricano, también está allá andando sogueando por allá. Y bueno, dale también a Ale Quiroga y a Paulito, que a mi papá también, que siempre está con nosotros aquí, está inclusive está escuchando la entrevista. Sí, Ale Quiroz y a Paulito, que me ayudaron a conseguir la entrevista con usted, y porque en verdad yo no esperaba esto. Y me siento contento porque me tomó en cuenta para esta entrevista. Y Claro, seguiré claro. para adelante
en su página escuchándolo, porque me gusta el deporte, el lazo para mí va en la vena. Vamos transmitiéndolo. Adelante. Claro, claro. Y siempre, como quien dice, uno de cada vaquero uno aprende, ¿no? Aprende sí, algo, no. De cada vaquero uno conoce algo. Y es lo bonito y es lo interesante. Dice por aquí, saludos de parte de su compadre Caco Pérez. Y se acuerda, dice, que dejó una historia con oro y plata en los pool. Dice por acá. Ajo, sí, sí, ese caballo me dio muchos premios a mí en los pool para ganar plata a la chinga. Ajo. Sí. Imagínese ese, usted. También, mire que esas son cosas que yo ni me acordaba, mire, porque de tantas cosas que uno tiene se le olvidan algunos. Ese caballo fue muy bueno también. Sí. Qué bueno, qué bueno. Saludos, dice mi hermano Omar Ortega, de parte de Davis. Davis le envía el saludo especial. Heriberto Pérez dice, saludos. Dice por acá Jorge Zamudio, saludos, primo. ¿Cuál para todos ellos? ¿Cuál para todos ellos? Perfecto, perfecto. Muchas persononas se sienten identificadas. Muchas personas también de Darién, ahorita en estos momentos también están saludos, viendo. Saludos para mi amigo Fonse Deño, que ese es un gran árbitro. Muy buen amigo, su familia, Ale Acevedo, toda esa gente que ha estado llamándome, que ya le digo, si yo me pongo a mencionar la gente que son amigos míos en el deporte, amanecemos hablando el lazo aquí. Exacto, ¿sí? Exacto. Listo, y si, listo. Y si no les mando el saludo, me lo reclaman y entonces mejor arroparlo a todos. Ah, es claro, al final recibe saludos para todos. Para todos, sí. Eddie Caballero, que está en sintonía, dice, saludo desde Los Ángeles de Gualaca para el compañero Omar Ortega, especialmente de Eric González. Saludos de parte de Venancio, también, que está en sintonía. Todos ellos. Bárbaro, dice Omar Ortega, historia, dice. Dice, ese es Alexa Acevedo, dice, que está en sintonía. Un árbitro de la federación. Ah, Alex Acevedo, disculpe, ajá, correcto. Darien dice, desde Darien Ricardito, también, que está en sintonía. Saludos al amigo Omar Ortega de parte de Joselito Delgado. Muchas personas se sienten identificadas, sí, y le envían igual, ese saludo. Amigo José Delgado. Especial a Omar Ortega. Edito, así que. Negro, toda esa gente, amigos, grandes amigos. Don Ricardo, toda esa gente. Bueno, señores, hemos llegado a la parte final compartiendo en esta noche con Omar Ortega Vega, en Protagonistas de Mundo Rodeo, como quien dice, nada más tocando con ahí los dedos apenita, una de tantas historias, ¿no? Conociendo, haciendo un pequeño resumen de tantas historias que tiene Omar Ortega y realzando el deporte de los lazos y conociendo también a este vaquero que fue uno de los primeros vaqueros que lució esa camiseta de la provincia de Darién. De Darién, pero netamente chiricano, pero por la provincia de Darién, uno de estos grandes vaqueros. Uno de los vaqueros que no importaba y no había ninguna limitación al respecto por el caballo que tuviera. Por el caballo que tuviera. Lo importante era dejar alma, vida y corazón en pista. Alma, vida y corazón y brazo, lo que sea. Y si la soga era larga, no importa, allá va. Pero era la importancia en el deporte de los lazos. Conoció muchos amigos prestaron caballos, muchos amigos dieron esa mano amiga, muchos amigos compartieron con él en muchos campeonatos nacionales de lazos. De verdad que para nosotros un gusto, señor Omar Ortega, haber compartido con usted en esta noche. A los amigos, Pablo, a toda la familia, gracias también, pues, por hacer esto realidad en conjunto con el señor Omar Ortega. Oiga, a su hermano también, ahí en Gualaca, a todos los que hacen posible, porque nadie sabe detrás de todo esto quiénes hacen posible el hoy en día estar aquí compartiendo con todos ustedes en Protagonistas de Mundo Rodeo, lo inevitable del vaquero. Saludos para todos, a todos en general, le enviamos ese saludo especial y espero tengan un excelente fin de semana. Acá en Chiriquí no es cuarentena, pero en los lugares que sea cuarentena, espero, pues, que se me cuiden mucho. Igual, aquí en Chiriquí, si no es necesario no salir, no salgamos. Ahorita tenemos, como quien dice, la rienda suelta, pero esperemos que nos azoque un poco. Ahí sí es que espérate, que lo otro, que aquí, que allá, es lo que prefiero yo no decir. Y si no es por cosa de trabajo, pues salgamos. Y si no, pues mantener en casa y mantener la distancia, mantener las medidas de precaución ante esto, pues, hasta que Dios nos dé la oportunidad, ¿no? Y como quien dice, salir victorioso de este COVID-19. Espero tenga usted una excelente noche, señor Omar.
Cómo no, muchas gracias, Henry. Igual, igual para usted. Bendiciones y será hasta la próxima. Todos ustedes tengan una excelente noche. Saludos. Saludos. Ron Cartavieja, D&G Boutique, Ganadera 3E Esquivel, Repuestos y Herramientas a la Solución, Gamrow, Agroganadera Manchuila, Doctora Jessy Santamaría, DV Animal Health Corporation, Seguros Aixa, Padrillo Skipper Zooms, de Rolando Durango, Berechi, Inveragro Panamá, Farmacia Lanis, Doctor Benigno Pérez, Pollos Express y Mundo Rodeo presentó Protagonistas. Hasta nuestro próximo programa.